¿Y qué le pasa a usted, madre? Traigo un problema que la verdad bien me siento. Además me da una gran pena. ¿Y qué le ha hecho, tío? ¿Qué le ha hecho? Viera, si usted supiera, Eric, lo pues que si me ha hecho Remy. Pues, ya estoy dudando yo a ver si es hombre o es mujer, porque pues anda ahorita un gran problema. ¿Y por qué no entiendo qué hasta ha hecho? Hasta de mujer se vistió, se puso una tanga. Y para acabar de molestar, la ropa de la Noemí era. Semejante sinvergüenza, como le digo, que demasiado. Ah, pues, tiene razón usted andar así en todas, María. Que me voy a enojar. Yo le digo que quiero un hombre en una mujer. Demasiado. Y mire. Demasiado. Pero lo ni que caso, ha hecho, mire. Y además que usted, hermano de las, a ver si no usted es amujerado. Sí, yo tampoco, María, no lo diga. Y tampoco. No son hermanos, pues. No, pero que somos hermanos. Eso no quiere decir que sea así tampoco él. ¿Y por qué no? Usted no lo puede criticar sin saber. No lo puede criticar sin saber. Usted no puede decir. Yo estoy suponiendo que él puede ser amujerado también. Pero no lo es. Si se le pega. El hecho que René sea así no quiere decir que también él va a ser así. Mire, caro, usted se meta. Ya saben. Si me meto es porque está hablando también mal de él. ¿Qué le pasa, pues, Mariela? Usted también con ella está agarrando el problema. Pues sí, ¿para qué se mete si yo contando? Yo moderado, tengo que defender. Moderado me está diciendo y yo qué culpa pues tengo. Pues sí, ¿qué tal problema? Puede hacer lo mismo también. No, tampoco. Usted no sabe para qué esté diciendo. Que le vaya a querer pegar las mañas de René. Yo, mira, ¿qué pensaba yo? Que era hombre, decía yo. Y mira con lo que me vino a el salir. El hecho que su marido sea así, no es que tampoco eres así. Y no son hermanos, pues, son hermanos, no quiere decir que son iguales. Pues sí, pero puede ser. No lo es. Y usted, claro, no se meta porque... Pues ya sabe, yo no me voy a meter porque está ofendiéndolo a él. Está ofendiendo. Platicando con él y ¿qué le pasa a usted, pues, María? Pues sí, para que yo también. Y no sé qué he hecho yo para que me esté ofendiendo así. No sé. No le vaya a llevar la sorpresa a usted de ahí también. No, yo sé que no. Yo estoy segura de lo que tengo. No, usted tan segura. Si estaba yo. Pues sí, así que tenga cuidado, claro, no es que también le vaya a salir así. Yo estoy segura de lo que tengo, Mariela. No estoy segura, no estoy segura de lo que tengo. No se meta, claro. Es que mala no me puede mandar. Ay, la modelito hablando. Pues si mira. Mira. Súmala más para que se le. No, porque aquí me sale. ¿No? Ay, no sí. Tomo. Obvio, le hace así, obvio, no va a salir. Quiero ver usted, quiero ver. No, yo estoy bien como estoy. Yo me quiero como soy. Si usted se siente mal, pues cosas no. Y yo me quiero, yo no estoy diciendo que no sí, me quiero. Se nota, estoy gorda, ¿no? Se nota, se nota. Usted ya está metiendo en problemas ya más. Que es verdad. Yo no esperaba pues. Encontrarme a ella porque no quería, porque sabía que iba a pasar eso. Ahorita pues sí, andamos. ¿Y qué esperaba? Si aquí el camino es libre. No estoy diciendo que es mía ni es mi terreno. Entonces, no aquí va a encontrar cualquier persona, va a encontrar aquí. Yo no soy cualquier persona, yo soy Mariela y soy persona. Pues sí, pero yo qué culpa, me encontró a mí, yo le pregunté el problema que traía y a mí me está ofendiendo. No, es que ahorita ya con ella estoy, ya usted con ay, ella. Ay, déjenla, no. Y que después se ofende, no haya cómo remediar las cosas. No las estoy remediando. Se meta, caro, porque a usted no le conviene. No va a mandar a que voy a decir cosas que no le interesa. Es que no es porque estoy diciendo lo de René, a mí me da igual si es mujer o es hombre, es cosa que a mí no me importa. Lo que pasa es que lo ofendió a él y ahí tengo que defenderlo, le guste o no, me voy a meter. Ay, no, ya lo defiende, por pues, favor. ¿Sí? Ni novios somos, ya son novios. Usted no sabe, se ponga a hablar. Pero ya son novios. ¿Y qué le importa si somos novios? Pero ya son novios. ¿Qué le interesa a usted si somos novios? ¿Son novios o no son novios? ¿O entre amigos se defiende? ¿Cree que nosotros andamos juntos? No somos nada. ¿A usted que son novios? ¿Le estoy respondiendo la pregunta o no lo estoy respondiendo? No, porque no me dice si somos novios. Ya, yo quiero irlo de su boca, no solo verlo. Ya están metiendo. Bueno, no estoy viendo las cosas como son. Es porque sí somos algo, ¿no crees? Ah, o sea que son algo. Cruzan los perritos y todo. No está viendo, pues. Ah, bueno, no, yo no me había fijado bien, yo. Pero ya lo pide juntito. Ah, uh-huh, no pensé yo. No son tan caros los lentes, puedo comprar un par para que cómpremelo porque pisto no tengo, fíjese. No, pues con si tanto le sobra a gente. Si tanto le sobra, cómpremelo. No me sobra, no pero puedo hacer la bracaría de regalárselo. Ah, pues regálemelo, pues. Espérame, cuando menos pueda lo voy a regalar. Así es que quedan todas sus dudas aclaradas ya. No, todavía no. Porque estaba metiendo en algo que le estaba contando a él, no a usted. Pues ya le dije por qué. Salud, muchachos. Salud, Olga. Olga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mari? Quería hablar ahí con vos, ¿por qué? Y eso. Tal vez vos sí entendés, porque esta mujer no se le puede hablar. Esto se altera y no sabe. ¿Sabes quién empezó? ¿Verdad? ¿Y por qué usted? ¿Qué le pasa? No, yo contándole a Eric el problema que tiene. Y eso se altera, ¿verdad?
entre. No fue por problema, eso, Olga, no fue por eso. ¿Qué problema? Que las dos están ofendiendo a Apple. No fue por eso. Pero ¿y cuál es su problema? Pues, yo le estaba diciendo a Eric que de que vengo un poco enojada porque a René vas a creer que vistiéndose de mujer, poniéndose tangas, yo le está con ella, se mete como que ella le está. No me metí por eso, digamos cómo son las cosas. Es hermano. Díganos cómo son las cosas. Y ella metió, entonces vas a creer. Si me metieron no fue porque era amujerado a él y por eso me metí, no fue por otra cosa. Y como sí, ella lo comprobó. Sí, estén peleando, hombre. No, tampoco voy a dejar que estamos defendiendo. Yo les digo que pues están sí, metiendo en problemas. Sí, están discutiendo. Sí, yo vi que yo no venía. Tal vez. Y además si usted vino a hablar con Eric, pues Eric tiene que responder. Sí, él si lo estaba escuchando, no se puso así lo que se me, lo que se me faltó es decirle que no quería que estuviera caro. Ahí en la cantidad, fíjate. No, que pues yo hubiera también sabido. Mamá, ah, o sea, que guarde espalda tiene también. No había guardaespalda, soldada. Y le pero gusta, ¿qué más no, pasa no, con René, Mari? Explíqueme, ¿qué pasa con lo de René? Que se viste de mujer. Y no vas a creer que vistiéndose de mujer anda. Pues sí, y eso es lo que me anda a decir. Y ni sé, como le dije yo a él, que si es hombre o es mujer. Y ya lo ha visto usted vestido de mujer. Yo no lo vi, pero me contaron. ¿Vas a creer que René es la mujerada y solo porque somos hermanos? Yo, porque le digo como son hermanos y como a veces es así. Está bueno, ahí que tal vez él le podría decir que él, le, ¿cómo le pudiera decir? Que él lo haya visto, tal vez si le creyera, pero él no creo que sea así, Mari, también. No, y además, no, yo mejor lo que hago es quedarme callado porque si me estoy metiendo más aquí en el pleito. No, y además, la cara que, también no se tiene que alterar moderado mucho. No, vas a creer que se exalta demasiado. No, ¿cómo usted que empieza a ofenderme también, a mí me gorda y todo. Como es bien modelo que pone a ofenderme a mí también. Mira, ¿y ella como es figurita es ella? ¿Quién va a ofenderme? Fue usted la que empezó a ofenderme, no fui yo la que le dije nada pues a usted sí, al principio. Pero figurita, mucha usted, pues. Ya, ya, ya. Ay, no, pero me quedo como soy. ¿2000 a ver cuánto? Ay, ¿quién viene a hablar? Pasado, no tiene espejo en su casa para que mire cómo es también no, usted. No, también cómpreme uno porque no usted tengo. Usted es rellenita. Todo bien que le compre. Y ya. Yo soy también rellenita. Y ya. Pues sí, para poder defender también hay. No, ya, pero ya, no ya, se ya meta usted. Dejen de estar en el también risa, verla. Me da risa de verla. No sea así, Mari, cálmese. No, no es bien. Dejen de ofender. Yo venía tan enojada. Metiéndose en lo que no le interesaba. No, me no gusta. Es que yo no estaba haciendo su plática. Yo ya que usted con Eric hablaba con quisieran, pero cuando yo lo ofendí no me gustó. Pues sí, pero él podía defenderse o... Lo que pasa es que se pongo con usted bien feo, porque usted supuestamente no, es mujer, pero no cuenta con usted. Ah, o sea que solo porque él no es mujer, se metió usted. No, él ya, no puede no, decirle claro cosas a usted para defenderse porque se ve feo. Claro, pero él es hombre, también se podía defender. No, pero es que no, que se ve feo que no le ponga así las cosas. Sí, por eso, y ahí usted también puede responder por eso. Pero ese sale brava también. Pero yo, ¿qué culpa? Yo hablando con él, ¿estaba? ¿Para qué me dijera así, María? Pues sí, yo solo suponiendo estaba. Dígame, bueno, porque vas a estar perdiendo mi tiempo aquí. Sí, mejor vaya a venir. Estamos duros, oiga. Véngase, si quiere ahorita, cuando quiera, de vez que quiera. Yo no tengo miedo. Ah, sí, para luego estar, te venga después. ¿Cuál es el miedo? Mari. La embulla que lleva. ¿Y por qué embullando entonces? ¿Tiene miedo? ¿Por qué embullando? Mari, hombre. Claro, ya, déjela, Mari. Ella anda con problemas en la cabeza. Pues sí, ¿cómo tengo los problemas de ella? Yo sé. Yo sé, Mari. Mejor vámonos, mejor. Bye. Claro, perdón. Yo sé. Mejor vámonos. No, 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 David, ¿qué pasó? ¿Qué ando haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, probando este pito, necesita bastante, pero no necesita mucho. Ahí te vamos por allá, ¿no? Vamos para la casa, ¿no? Vámonos. ¿Cómo le fue? Te voy ahí solo. Solo está, está ahí, imagínate. ¿Puede pasar algo? No, ahí está cerquita la casa. Ah, pues sí, pero está solito ahí. Y hay sí piedras aquí, ¿ves? ¿Con qué estás haciendo? Sí, hombre. Va, está bueno entonces. Sí, pero este pito casi no pita. No es bueno que estés vos solito, ¿eh? ¿Y eso dónde lo encontró? Ay, lo hice yo. ¿Usted lo hizo? ¿Vos lo hiciste? Sí. Pero estabas probando, ¿ves? Pitado. Ajá. Uh-huh. Pero no pita. Bien, ya funciona. Pero funciona, le funciona. Es que yo lo hago así, mira, ya vas a ver. Es que esto lo inventé. Sí, un poquito palorilla, así. No, pero es que vos le pones el dedo aquí y es así.
Pero hizo menos, David. Eso no puedo ir a quitar. No puede. Que Daniel sí estaba apoyando bastante. Sí estaba apoyando. Nos llegamos a interrumpir en tan rato. Ya veo. Es que hay que apretarle aquí, ve. Mal, guárdalo, si funciona. Sí funciona. Pero lo habías hecho más grande, no se podía hacer más grande. Bien, pero como ¿de qué lo has hecho, perdón? De una varita que sale de ahí. Y como los canutillos son cortitos, por eso me la puede hacer más grande. Ajá, por eso no se puede. David, Davidcito, carita que tenés, va. ¿Qué les pasa? A buscar a David, venimos. ¿Qué pasa? David, nosotros queremos hablar con usted. Nosotros no lo queremos hablar. Nosotros queremos hablar con usted. Ven, véngase para acá. Ven. Vamos a echarle una platiquita ahí, como que muy especial. A ver qué le pasa. Será cierto lo que dije la Mariel. Será cierto lo que dije la Mariel. ¿Qué dice? Bueno, espera, ¿qué ¡Qué perra! Y es cierto. Mira la medida, mira. ¡Qué va! ¡Mira! ¡Ah, tata! Es cierto que. Es verdad, no. Y hasta Juan también, pero es que él venía con esta bolsa también. No, pero a René se le queda grande. Se le queda Juan. Es cierto que eviten. Yo no creía qué que. Bárbaro, yo no creía. Pobre Mariela. Yo no creía. No creía que René fuera así. Y jamás. Eso le queda a René, ¿ves? Mira. Es chiquitita. Es... De esto le queda a René. La tanquita René. La quiero. Esta rienda me queda porque es chiquitita. Hijo del mal. No, yo no creía que era. El vestido me da risa que mira, pues ya. Vamos a ver. ¿Ves? Es grandotote, le queda cabalito. No, hombre, ¿y cómo yo voy a andar haciendo eso? Quiero la Mariela. Ah, usted no está mía de rena y una vez. La Mariela por eso pensó que solo porque éramos hermanos. ¿Cómo me va a rena con este vestido? Eso, tío. No, hombre, pasan de opciones. Mira, porque se van a ver. David los ha de haber visto. A saber qué es. Los ha de haber visto y él los ha de haber contado. Vamos a ver. Quiero que tengan aquí una patanga. ¿Qué? Sí. La camisita que andan los viejos. No, pero lo que más me da risa es esta tanga. ¿Y quién se lo ha puesto? Y ustedes aquí hacen par de metiches. ¡Ay, la mujercita! ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a ustedes? ¿Qué le importa? Ahora ya estoy con los juntos andas, que son mujercitas. Por eso que dice la Mariela que René con Juan un amujerado. Por eso. ¡Ay, chulo! ¡Ve con vestido, René! Ah. Eso, ¡qué barba! ¿A quién le pregunta? Yo creo que yo me pregunto también que para qué. Lo afectaron que son así, porque dijeron que no importaba. Que no importa uno quien dice que sí es no cierto. No es cierto entonces, si son así. Qué barba, esos bichos arruinados. Ay, bien, David, a ver, que lo habrán dicho. A ver, ¿por qué se lo llevaron por ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué andan llorando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo Juan y Ren? Me quebraron el pitillo. ¿Y por qué lo quebraron? Porque sí. ¿Qué le hiciste, Popo? ¿Qué le hizo usted, pues? Nada. Me dijo que ya caía mal pitando con el pito. ¿Y por eso lo llevaron?